Es muy valioso que se hayan conservado los jugadores pretendidos por otros equipos. It's very valuable that we were able to keep the players that were wanted by other teams. Y eso en sí mismo tiene importancia. That in itself has importance. Y respecto de que no hayan llegado jugadores, no se dio la posibilidad de poder mejorar la plantilla con ingresos. And with respect to no signings coming in, the possibility to improve the squad wasn't there. El club hizo los esfuerzos necesarios, The club made the necessary efforts. no, y también mostró disposición a una nueva inversión. And they also showed a willingness to contribute to Volver a invertir más dinero. A willingness to invest more money. Por lo tanto, yo solo puedo valorar todo lo que se ha hecho. So as a result, I can only value everything that has been done. Bueno, en Escocia tuvo un paso brillante. In Scotland, he had a brilliant step. Y lo que lleva desarrollado en Aston Villa es valioso, y porque ha logrado rápidamente poner su sello al equipo. And what he's managed thus far at Aston Villa has been good because he's managed to put his stamp on his team very quickly. Bueno, normalmente nosotros habíamos conseguido 6 goles en los partidos anteriores a Newcastle. We managed to score 6 goals prior to the game against Newcastle. Y en el partido contra el Newcastle no conseguimos convertir. And in the game against Newcastle, we didn't manage to score. Bueno, el jugador que menos tiempo jugó es Gerhard. The player who played the least was Gerhard. Y tuvieron minutos por el centro del ataque James, Rodrigo Moreno y Tyler Roberts, antes que él. And the ones who have had minutes in that centre forward position have been James, Rodrigo and Tyler. Evidentemente, en el último partido nos faltó terminar las jugadas. Evidently, in the last game, what we were missing was the finishing off of the chances. Y el problema existió, The problem existed. y el reclamo está en lo que yo menos hice, ¿no? And what's been demanded is what I've done least, or what I've done the least. Yo opté primero por James, I opted first for James. luego opté por Tyler Roberts y Rodrigo Moreno, After I opted for Tyler Roberts and Rodrigo Moreno. y luego opté por Gerhard, Tyler Roberts y Rodrigo Moreno. And after I opted for Gerhard, Tyler Roberts and Rodrigo Moreno. Entonces, el momento en el que menos peligro creamos So the moment in which the least danger we created was fue cuando jugamos con 3 atacantes centrales por el eje medio de nuestro juego ofensivo. when we played with 3 central attackers through the middle part of our game. Bueno, los jugadores que Cooper y Phillips están en la etapa, en la última etapa de la recuperación de las dos operaciones que de las operaciones que sufrieron. Cooper and Phillips are in the final stages of their recovery from their operations. Firpo está
en la etapa final de su recuperación. Firpo is in the final stage of his recovery. Va a estar disponible o el próximo fin de semana o el que le sigue. He'll be available the f ne next weekend or the following one. Y Banford no ha mejorado. And Bamford hasn't improved. No, sigue con los problemas en la planta del pie. He continues with the problems at the bottom of his foot. Y no ha comenzado a trotar, And he hasn't started jogging. por lo que su situación sigue, no, sigue igual. So his situation continues the same way. Bueno, es un jugador con prestigio y con antecedentes valiosos. He's a player with prestige and his past speaks for itself. Está jugando en un equipo de Premier League como Aston Villa, que es un equipo en crecimiento. He's playing in a Premier League team like Aston Villa, who's a team in growth. Y fue recuperado por la selección de Brasil. And he's back in the Brazilian international team.